Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Tech Noticias, este programa que pretende hacer de la ciencia un poco más divertido. Mi nombre es Nicolás Roncoli y le presento a mi lado a María Eugenia. Muchas gracias, Nicolás. Es así, hoy vamos a hablar de cómo la tecnología nos atraviesa en nuestra vida cotidiana. Pero tenemos una sorpresa, que contamos con un DJ en vivo hoy, Onsas Troy. Muchas gracias. Vamos a hablar de políticas de comunicación, de cómo de las nuevas innovaciones en la industria cinematográfica, de las redes sociales. Vamos, tenemos una entrevista muy especial con David Caruso y un cierre muy especial. Y sorpresa. Sorpresa, además. Sorpresa. Todo eso en 30 minutos. Pero en principio, Tech Noticias le manda un saludo, un fuerte saludo a Debo, que está en su casa recuperándose, seguramente viéndonos por internet, como todos ustedes que nos pueden ver a través de la página de www.unq.edu.ar. Y, en segundo lugar, todo este equipo, este programa televisivo, se quiere solidarizar con los trabajadores de Tiempo Argentino, que esta semana fueron agredidos por una patota de Martínez Rojas. Repudiamos esa agresión y no fue la primera vez que pasó. Esto se podía haber prevenido porque ese mismo muchacho lo hizo en Radio América, sacando los golpes como él quería a los trabajadores y dejándolos en la calle. Así que todo este programa se solidariza con sus trabajadores, que son nuestros colegas. Un fuerte saludo a todos. Muy bien. ¿Y ahora sí? ¿Empecemos? ¿Cómo no? Usted manda. ¿Arrancamos con políticas, te parece? Así es. Bueno, mira, te cuento, María Eugenia, les cuento a todos. En la última semana hubo un nuevo decreto del gobierno de Mauricio Macri, esta vez sobre la telefonía móvil. Ya van varios decretos que se dan en el área de comunicación una vez que asumió al Estado y dio de baja a la ley medios. Y se gobierna bajo decretos supuestamente encargados del ENACOM, este organismo que va a ser quien haga la nueva ley de convergencia, una ley que es una incógnita, no se sabe qué va a ser ni de qué se va a encargar. Bueno, esta vez hubo un decreto sobre telefonía móvil, más específicamente el decreto 798-2016. ¿Qué dice ese decreto? Que reconoce que es de público y notorio la deficiente calidad de la prestación de comunicaciones móviles, particularmente las de voz, y elabora un plan nacional para el desarrollo de condiciones de competitividad y la calidad de servicios de comunicaciones móviles. ¿Qué quiere decir esto? Entre muchas otras cosas, resaltamos algunas para que ustedes puedan entender. ¿Quién lo redactó? Como dijimos, el ENACOM, este ente que está encargado de la nueva ley de convergencia, que lo componen 4 miembros que los elige el gobierno y 3 miembros de la Cámara de Diputados y Senadores. Todos ellos pueden ser removidos a gusto y piacere del presidente de la Nación, algo que no suena muy democrático. Lo que dice este nuevo decreto critica al gobierno anterior por la concentración masiva en tres principales empresas, que son Claro, que posee el 33%, Personal el 32% y Movistar otro 32%. Y Nextel, quien fue adquirida durante el anterior gobierno por Clarín, solo posee un 3%. Se supone que quieren aumentar los actores que compiten en este mercado para poder hacer una mejor competencia y darle un mejor servicio al consumidor. Pero, ojo, porque no hay ningún ítem ni nada que hable de las tarifas. Tarifas que ya aumentaron en lo que va el año un 30% promedio en todas las empresas. Entonces tengamos en cuenta que esas mejoras de las empresas y las como Claro, Movistar, que deben hacer inversiones en antenas y en otros avances tecnológicos, no se hagan con la plata de los aumentos de la gente, ¿no? Lo que sí está bueno, que prevé el decreto, es prestar terrazas del Estado y de la ciudad para la construcción de antenas y otros satélites para mejorar el sistema. Solo les digo, porque no me da el tiempo, pero que estén atentos a dos cosas. Al conflicto del espectro de 4G en Mendoza, que lo tiene Vila y Manzano, y al internet como servicio público, que lo vamos a hablar ahora con una invitada, con Marta, de Uniendo Voces. Buenas noches, Marta. ¿Qué tal? Bienvenido a Tech Noticias. ¿Qué tal, Nico? Contanos, Marta, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Algo de internet? Sí, por supuesto. Nosotros que hemos, los que peinamos cana, que venimos de la radio, nos sorprende el avance tecnológico de internet. Y realmente vemos que la legislación de la web, que invita a la
favorece la participación, el acceso a la información, la libertad de expresión, las políticas de privacidad, se ven atacadas por grupos, por prácticas que favorecen corporaciones. Y el Estado, los Estados tendrían que tener leyes que restrinjan esta intervención, porque tienen una injerencia muy importante en las políticas de Estado. Además, ejercen controles de vigilancia sobre los contenidos, sobre el uso que hacen los usuarios de Internet. Sí, hay que estar muy atento, Marta. Y para cerrar, le decimos que, como no nos da el tiempo, hace 15 días, en la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, se declaró la banda ancha servicio público. Uno de las principales corporaciones que apeló este fallo fue la AT&T, una de las corporaciones que el gobierno de Mauricio Macri pretende que entre a jugar en el 4G. Así que estar atento a las nuevas tecnologías, a los nuevos derechos del Internet y a quiénes son los actores que les favorece y quiénes no estos nuevos cambios. Ahora sí, vamos con María Eugenia. Bueno, muy bien, ahora vamos a presentar a nuestro especialista Martín Gómez en redes sociales. Él nos va a estar hablando un poco de las redes y vamos con este informe primero, a presentarlo. El hombre moderno pasa muchas horas al día megusteando en las redes sociales. En febrero de este año se hizo un ranking con las 20 cuentas de Instagram más seguidas. El tercer puesto lo tuvo la cantante Taylor Swift. El segundo, Selena Gómez. Y el primero, el mismísimo Instagram. Hoy es miércoles. ¿Cuáles son los trending topics? También emitimos opiniones. Pero como bien reflexiona Cristian Ferrer, un sociólogo que critica la época actual, ¿hacemos una fama de política con eso o solo justificamos nuestra época? ¿Por qué estamos desesperados por la última novedad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Creemos que las redes nos calman la ansiedad, nos alivian, nos informan acerca de hechos relevantes para nuestra vida. Lo que nos cuesta percibir es que la tecnología es un vehículo de decisiones políticas, económicas y sociales. Muy bien, un informe muy entretenido. Y con música de fondo vamos a presentar a Martín, como les había comentado. Hola, María Eugenia, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Está bueno siempre reflexionar, como anteriormente vimos en el video, sobre las redes sociales que tanto utilizamos. Hoy vamos a estar hablando acerca de Twitter. Vamos a ver cuáles fueron las tendencias en el día de hoy, cuáles fueron los trending topics. Para empezar, vamos a hablar acerca de lo pérfido. Lo pérfido fue el ministro de Cultura, porteño, quien presentó la renuncia en el día de hoy y fue, obviamente, trending topic. Después, otro de los trending topics del día de hoy fue Mario en Intrusos, quien estuvo con Jorge Rial hablando acerca de la actualidad de la Argentina. Estuvo hablando también sobre la televisión hoy por hoy. Otro de los trending topics fue Comodoro Py. Recordemos que hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner asistió para notificarse sobre su procesamiento. Asimismo, horas anteriores lo estuvo haciendo Lázaro Báez. Otro de los trending topics que tuvimos hoy fue el cumpleaños de Córdoba. Así es, Córdoba cumplió 443 años y fue trending topic en el día de hoy. Bueno, vamos a ver ahora un video viral. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en YouTube, donde un video estuvo arrasando con las reproducciones. Este video fue acerca de una presentadora polaca quien, bueno, tuvo un accidente con un mago. Vamos a ver el video. Nie chcę tej z gwoździem. Nie chcę tej z gwoździem. Marzenka, cieszę się, że ona na tym każdy siadać nie każe. Doskonale. Słuchajcie, taki to sposób rozwalamy po kolei. Że jedna dziurka. Zrobimy tak, zrobimy na trzy, dobrze? Uważaj. Raz, dwa. Ała! Kurwa, przepraszam. Przebiłem ci rękę. Naprawdę, przebiłem mi rękę.
Przepraszam. Ała, ała, to bolało. Słuchajcie, to, nie. To bolało, ała. Błagam was, niech to się nie dzieje naprawdę, no, niech to będzie tylko i wyłącznie. Ała. Chodź. Terrible lo que le pasó a la presentadora de un programa polaco donde, bueno, iban a hacer el mago que se llama Pan Sabek y, bueno, en un intento de un truco terminó en una tragedia con su mano perforada. Así que está buscando trabajo el mago, si saben de algo. Complicado, que presente currículum. Complicado, sí, sí, como mago ya no va más. Muy bien. Entonces, para terminar, es interesante que todos los trending topics estuvieron relacionados la mayoría con el mundo de la política, ¿no? La mayoría con el mundo de la política, así es. Obviamente fueron cambiando, pero estos los trending topics estos que estuvimos hablando fueron los más mencionados en el día de la fecha. Muy bien, muy interesante esa conclusión que pudimos sacar. Y para meternos de lleno en el siguiente tema, que es el de innovaciones tecnológicas, vamos a ir con este informe. La ficción cinematográfica siempre ha estado relacionada con la visión de un futuro tecnológico fuera de nuestro alcance. Pero ¿qué tan lejos está la realidad del futuro? Con Tecnoticias, con estos artefactos futurísticos que seguramente los habrás visto en alguna película, en alguna serie, pero que forman parte de elementos útiles de la actualidad, que se utilizan, que no parecen, pero se utilizan. Por ejemplo, mirá, tenemos el Replicator, que se usó en la serie Star Trek. Es una máquina capaz de crear cualquier tipo de objetos y en la actualidad lo podemos comparar con una impresora 3D, que cumple esa función también de volcar elementos digitales, ideas digitales, a la realidad. Bien, otro de los ejemplos que tenemos es el de los anteojos virtuales que utiliza Marty McFly, el hijo de Marty McFly, en la película Volver al Futuro 2. Hoy existen los Google Glass, que son anteojos de la realidad aumentada. Con ellos podemos manejar los dispositivos móviles sin necesidad de usar las manos. Podemos usar comandos de voz, grabar y sacar imágenes hasta en 5 megapíxeles. Y por último, tenemos el AirTouch Technology. ¿Dónde aparece esto? Aparece en la trilogía de Iron Man. Esos anteojos que hacen, crean un display imaginario en el aire, el cual podemos manipularlo mediante las señales del tacto. Ustedes imagínense, por ejemplo, los alumnos de comunicación, a María Rosa del Coto con los anteojos, y te hace la trilogía de Pierce. Entonces a vos te queda el icono, el índice, la referencia, te acordás de todo. Mirá vos cómo lo podemos utilizar en la enseñanza, ¿no? Es verdad, no lo había pensado de ese modo, bueno, ¿eh? Pero es un buen cierre. Es un, sí. un buen uso, ¿no? Sí, sí. Sería más dinámica. Completamente. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Bueno, me gustó. Esos son algunos artefactos que trajimos de lo digital y cómo se usa en la realidad. Ahora sí. Pasamos a nuestra sección especial, que hoy tenemos un entrevistado muy especial, así que vamos a presentarlo con este informe. Satellogic es una empresa argentina fundada en 2010 por Emiliano Cargiman, donde se construyeron los dos primeros nanosatélites del país, conocidos como Capitán Beto y Manolito. Este año se lanzaron al espacio Fresco y Batata. Tenemos las imágenes de cómo fueron construidos y a continuación la voz de Emiliano Cargiman, el fundador de la empresa. Tenemos la capacidad acá de hacer hasta 50 de estos satélites por año. Les diría que es esencialmente la única fábrica que existe en el mundo que puede producir en serie satélites de imágenes de alta resolución con esta cantidad, digamos, en este volumen. Estos son Fresco y Batata cuando los estábamos armando. Estas imágenes tienen un mes y medio más o menos. Bueno,
invitado muy especial. Él es David Caruso, de la Universidad Tecnológica Nacional. Es ingeniero electrónico y fue el responsable de la parte eléctrica de Fresco y Batata. ¿No es así? Exacto. Es el llamado así por el tradicional postre argentino. Y son dos microsatélites. Exactamente. Contanos un poco, David, ¿qué es un microsatélite? En la jerga de los satélites o de la tecnología aeroespacial, los equipos se dividen por tamaño y peso, y en esa división que se hace, se crean estos nombres, donde tenés femtosatélites, picosatélites, nanosatélites, microsatélites, y así hasta llegar a los grandes satélites tradicionales que existen desde hace mucho tiempo. Estos microsatélites que hizo Satellogic, que hicimos, ¿va? Me incluyo dentro del equipo, son los primeros dos satélites comerciales que hicimos en esta temporada. Pero Satellogic tiene hechos hasta la actualidad 5 satélites. Comenzó con Capitán Beto, con Manolito, que también referidos a Capitán Beto por Spinetta, por el tema de Spinetta, Manolito por el personaje Mafalda, que eran satélites, eran nanosatélites de la tecnología tipo CubeSat, CubeSat, que son un estándar que se usa para universidades. Y con esos dos empezamos a experimentar qué era esto de mandar algo al espacio y que se volvieran al espacio y que empiece a ser útil. Después, en 2014, enviamos al espacio un satélite más grande llamado Tita, en honor a Tita Merelo. Todo bien tradicionalista. Sí, dentro de todo sí. Ahora que somos una empresa más multinacional, porque tenemos una fábrica en Uruguay, porque hay gente trabajando en Estados Unidos también, empezamos a pensar otro tipo de nombres más raros. De hecho, vamos a ver si en el próximo tenemos que lanzar en noviembre. Buscamos otro nombre distinto, no sé, se pensaba Sucutrule, pero una cosa así, pero no sé, también refería a algo argentino, ¿no? Pero estaría bueno pensar algo un poco más global, que incluya a otra gente. Y te pregunto, ¿qué se diferencian de un satélite común, un microsatélite? Bien, en realidad, en síntesis, en nada, porque tiene todos los mismos subsistemas que un satélite tradicional, pero lo que apuntamos ante Logic es hacer satélites más económicos, más livianos, más pequeños, pero que tengan una funcionalidad semejante a uno grande. En la industria tradicional, un satélite tiene una dimensión más o menos de un auto y pesa toneladas. Claro. Y para enviarlo al espacio uno tiene que meterlo en un cohete, y el cohete tiene una cantidad de combustible infernal y eso cuesta mucho dinero. De hecho, se cobra más o menos el kilo $20,000. Entonces, cada kilo cuenta un montón. Y las misiones espaciales generalmente estaban destinadas, como es muy costoso enviar algo al espacio, estaban pensadas para que dure mucho tiempo también. Entonces las misiones duran generalmente 15 años y cuando uno envía, o sea, se empieza a planificar la misión y se empieza a planificar la tecnología que tenga eso, generalmente termina siendo tecnología muy antigua, muy vieja, y entonces tienes un equipo monstruoso que tiene que vivir 15 años, cuando se envía al espacio ya es viejo de alguna forma. Y bueno, el principal impacto es el costo, y eso se traslada al cliente final, claro, que tiene que pagar ese costo para que sea rentable todo el negocio, ¿no? De alguna forma. Y esto está con el tema del objetivo, ¿no? El objetivo en realidad es el primero o uno de los principales objetivos de la empresa es democratizar el acceso al espacio. O sea, si yo logro reducir el costo de fabricar cada satélite y poner un espacio, y que sea operativo y que sea funcional y que realmente cumpla los objetivos, por el mismo precio que pongo uno tradicional, puedo poner 100. Entonces, puedo barrer la Tierra mucho más rápido y recorrerla y sacar mucha más información, mucho más real time, a comparación con el tradicional, que es muy costoso hacer eso. Nombraste democratizar el acceso. ¿Qué sería democratizar el acceso? Bien, es un poco lo que contaba recién. Emiliano Cargiman, nuestro CEO, va un poco en pos de esto y es el que tuvo esta gran idea de hacer esta empresa. Que la idea es esto, reducir mucho los costos, usar tecnología mucho más moderna, que realmente cumpla su objetivo y sea tan bueno funcionando como un satélite tradicional, pero a un costo muchísimo menor, o sea, 100 o miles de veces menor, de forma que podamos tirar al espacio. De hecho, el plan que tenemos es tirar 300 satélites al espacio para el fin de la década, y con eso podemos recorrer cada punto de la Tierra y actualizar su información cada 5 minutos. Entonces, eso hace que el día de mañana un pequeño productor de campo que quiere analizar su campo y quiere saber si está en buenas condiciones o no, lo pueda hacer a un costo mucho menor. Entonces, una persona que quizás no tenía esa idea de analizar desde el espacio su campo, hoy en día la puede hacer porque el costo es muy bajo. ¿Y cómo nos impacta a nosotros? ¿En qué nos beneficia Fresco y Batata? Bien.
primero tenemos que terminar haciendo muchas pruebas, porque todavía están pronto en espacio, pero va muy bien las pruebas que estamos haciendo. Pero la idea, la cantidad de servicios que vamos a vender nosotros van a ser enormes, principalmente está el campo y el petróleo detrás de todo esto. Pero pueden pensarse aplicaciones y servicios de cualquier tipo, por ejemplo, monitorear el tráfico en una ciudad, por ejemplo, cartografía de un país o lo que sea. En definitiva, cualquier cosa que puedas ver del espacio y pensar un servicio y una aplicación detrás de eso es posible. Tiene un beneficio directo. Exactamente. ¿Y cuál es el plan a futuro de la empresa? Vos me comentabas un plan de lanzar una cantidad determinada de satélites, pero ¿cuál es el plan de la empresa Satellogic? El plan de la empresa en principal es ese, convertirse en la primera empresa que tire una cantidad, que arme una red de sensores enorme alrededor de la Tierra y poder monitorear cualquier detalle particular de la Tierra en tiempo real y que realmente sirva, que haga un impacto fuerte en la humanidad. O sea, de hecho, la idea del Mirano en principio surgió por esto, por el tema de tener una información detallada de qué está sucediendo en los campos, qué está sucediendo si hay un desastre geográfico en algún lugar, claro. Y poder resolver un tema mucho más rápido, ¿no? Entonces, nada, en definitiva es algo que impacta a toda la humanidad, el mercado es todo el mundo en definitiva que tiene esta empresa. Y nada, creo que en definitiva puede ayudar muchísimo. Bueno, esperemos que se concreten entonces los planes que tienen a futuro. Bueno. Y muchísimas gracias por esta entrevista, por brindarnos tu tiempo. Esta fue la entrevista con David Caruso, ingeniero electrónico de la UTN. Así que ahora pasamos al siguiente tema. ¿Les parece? Ah, no hay nada. Estamos acá en vivo y en directo con algo que nunca se vio en la televisión. Es la máquina para pintar sonidos. Acá tenemos un DJ que trabaja con la música y la electrónica. Y acá vamos a tener un grupo de estudiantes con algo que yo lo vi fuera de aire y me sorprendió por completo. Así que le damos la bienvenida a los tres integrantes que van a pasar acá en vivo a demostrarnos cómo funciona este nuevo invento. Pasen nomás, pasen, sí. Pasen acá. La cámara me toma, a ver. Ahí están los cuatro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo van? ¿Sus nombres? Esteban, Sergio y Sol. Yo soy el director de Música y Tecnología. Ellos son alumnos de la carrera que estuvieron en la preparación del dispositivo. Antes de mostrarnos un poco cómo funciona y que lo vea la gente, contanos qué vamos a ver, si nos puedes adelantar algo. Bueno, la máquina básicamente fue un proyecto que hicimos entre docentes, investigadores y alumnos el año pasado para la muestra fase y básicamente es un dispositivo que puede captar el movimiento de nuestras manos y a partir de ahí generar determinadas animaciones visuales y determinado sonido y música para nosotros. ¿Les parece si la mostramos? Si vamos derecho. ¿Quién se anima? ¿Quién va a ser? Sergio. Sergio, muchas gracias, caballero ahí. En la década de 1910, Luigi Russolo desde el futurismo definió a la música como ruido y creó el intonar umori, que reproducía sonidos fábricos. En la década de 1940 nacieron los estudios de grabación. En Francia, el ingeniero en sonido y compositor Pierre Schaeffer fundó el estudio RTF en París. Estas técnicas fueron llamadas música concreta. Si bien la música electrónica nació en los ámbitos académicos, en pocos años fue adoptado en la cultura popular. Desde la creación de la cortina de Doctor Who con sintetizadores en la BBC en el 63, hasta íconos europeos como la banda alemana Kraftwerk, dúo francés Daft Punk, que expandieron el género electro a nivel global. En Tecnoticias, hoy les presentamos una novedad tecnológica llamada la máquina para pintar sonido. Una instalación colaborativa donde los espectadores participan pintando y realizando intervenciones sobre un lienzo digital. Ahora sí, vamos con Sergio, que nos va a mostrar cómo funciona la máquina para pintar sonidos. Thank you.
impresionante la... ¿Cómo? A ver, vení. A ver, que nos cuente. Por favor, sí. ¿Cuántas personas trabajaron en esto? En total, entre docentes y alumnos, éramos 25. O sea, esto es una pequeña parte de lo que fue la instalación que armamos. Tiene una parte de diseño sonoro que era bastante grande también, y había un equipo para cada cosa. ¿Y para tocar también se necesita un entrenamiento especial? En general, lo que hacíamos nosotros era dejarlo abierto para que la gente pueda tocar, y después en determinados momentos, cuando hacíamos conciertos con instrumentistas, sí, por ahí me ponía yo, se ponía Sergio, que tenemos más... Tiene más clara. Tenemos, sí, como que manejamos más el sistema. Chicos, les agradecemos por haber venido, gracias. Por mostrarnos esto. Gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias. Que tengan buena noche. ¿Y les parece que cerremos con nuestro DJ? Dale. Que se sumen a... ¿Sí? Sí. Que se sumen los chicos mientras tocan ustedes también. Sí, a ver. Experimentamos también, entre ambos. DJ Onza Trae, vos decinos cómo te podemos conocer a vos, dónde te podemos ubicar. Bueno, generalmente... Trabajo en eventos de salón o particulares, y ahora últimamente estoy trabajando en un bar llamado Lupita, que se ubica en la ciudad de Quilmes. Y bueno, es un placer estar acá con ustedes, compartiendo este lugar. Muchas gracias por venir, muchas gracias por la buena onda, así que te disfrutamos de tu música. Gracias. Bueno, esperemos que se hayan divertido, que les haya gustado lo que les contamos, lo que teníamos para ustedes. Les agradecemos a todo este equipo que puso lo mejor para que salga al aire esto. Salió esto. Si les gustó o no, después lo dirá el profesor Daniel González, que nos tiene que poner la nota. Así que esperamos que haya gustado, ¿no? Sí, pero muchas gracias a todos los que nos vieron por la página de la UNC. Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, los entrevistados, el DJ, el equipo de los chicos. A los invitados que vinieron desde hace una hora, están afuera esperándonos. Así que les agradecemos y les pedimos mil disculpas por hacerlos esperar. Bueno, muchas gracias. Y bueno, como dijimos al principio, le dedicamos a este programa a nuestra compañera Debo. Así que un beso grande para ella y que se mejore pronto. Esto fue Tecnoticias. Muchas gracias.